Durante la última semana se ha incrementado cerca del 50% la aceleración de transmisión comunitaria de la pandemia del COVID-19 en el estado de Sonora, en donde se han confirmado hasta el día de hoy 744 personas infectadas y 58 defunciones en la entidad a causa del virus, informó este jueves 14 de mayo el vocero de la Secretaría de Salud, Gerardo Álvarez. Asimismo, señaló que la Secretaría de Salud tiene proyectada que la etapa más crítica de contagios se dé durante la segunda semana de mayo, en donde se espera que en un solo día se pudiera estar confirmando a más de 100 personas diarias en el escenario más positivo. Dijimos que la etapa más crítica estaría entre el día 10 de mayo y el día 20 de mayo. ¿Cuántos casos esperamos en el día más alto de la epidemia? Tenemos un estimado entre 100 y 105 casos confirmados. Eso es nuestro indicador en el escenario más optimista. En un escenario más, digamos, serio, esperaríamos hasta 220 casos por día. Eso es lo que tenemos estimado. Por otra parte, reveló que se han reportado 11 nuevos casos de personal médico confirmados con COVID-19, sumando un total de 198 trabajadores de la salud infectados, lo que representa el 26% de los casos registrados en todo el estado de Sonora. Además, se confirmó el contagio de una niña de un año de edad, sumando con este 11 contagios pediátricos, de los cuales en su mayoría se han dado por transmisión intrafamiliar. El día de ayer en Sonora se confirmaron 58 casos de COVID-19, incluyendo 3 defunciones, una de ellas en un paciente que ya habíamos confirmado previamente. Con estos casos, Sonora tiene 744 enfermos confirmados de COVID. Lo que es importante es que el volumen de casos se incrementó cerca del 50% en tan solo los últimos 7 días, lo que por supuesto es una evidencia de la aceleración de la transmisión de la epidemia a nivel comunitario. Por ello, señaló que la comunidad sonorense no debe bajar la guardia durante estas semanas, ya que se han detectado brotes entre trabajadores de la salud, personal de la milicia, miembros de seguridad pública y centros de trabajo, que son en donde más factores de riesgo de contagio existen si no se toman las medidas de prevención sanitarias. Cristian Arellano, Mega Noticias.